En este vídeo vamos a probar un montón de novedades como la nueva base de L'Oréal, que es un serum que nos promete una piel maravillosa, los nuevos coloretes de W7 que sí, se le asemejan mucho a unos de alta gama. Sí. Como no, un jaboncito nuevo de cejas que ha sacado Essence. ¿Será este el definitivo? Cositas de Kiko y una paleta que os enseñé hace, creo que fue este verano, que había comprado y aún no hemos probado. Esto no puede ser, así que vamos al lío. Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien. Si me preguntáis de dónde es este jerseycito tan chulo, así todo caladito, tan gustosito y tan bonito, pues no os lo puedo decir porque estoy preparando un super haul de moda de otoño que os vais a quedar alucinadas. Hoy vengo a probar un montón de cosas nuevas que no he probado y que tienen pintaza, pero pintaza. Y lo primero que voy a hacer va a ser refrescar mi rostro. Yo tengo mi rutina hecha de esta mañana, pero claro, ahora ya es por la tarde, no voy a volverme a hacerme la rutina, evidentemente, pero sí quiero refrescarme y quiero que la piel esté jugosita. Para eso voy a usar el mist este de Yepoda, que como os dije, esto te sirve como tónico, te sirve para ponértelo antes de maquillarte, cuando estás maquillada o al final del maquillaje, mientras dejo que se absorba el tónico, vamos a empezar con los ojos. Vamos a hacer hoy un look de ojo con esta paletita que compré este verano. Era novedad, evidentemente ahora ya no es novedad. Para mí sí, porque no lo he probado. Es de iHeart Revolution. La verdad es que me gusta mucho porque es pequeñita. Luego está como en relieve, ¿ves? Y es como de goma eva y es muy chula. Y es que encima los tonos es que son ahora muy otoñales. Son muy otoñales, son muy bonitos, son todos mate. Tiene un espejito y estos serían los tonos. No me digáis que esto no es una paleta otoñal preciosa, pero preciosa. Así que nos vamos a hacer un look con esta paletita. No me acuerdo cuánto me costó, pero os lo voy a dejar todo enlazado aquí abajo en la cajita de información. Supongo que no sería muy cara, no sé, 4, 5 euros, 3 euros, más o menos, porque estas son bastante baratitas. Pero bueno, que no os preocupéis, que si me acuerdo, espero acordarme, os lo dejo todo aquí abajo en la cajita de información. Pero antes me voy a hidratar los labios porque luego voy a usar un labial que creo que va a ser un poco sequito. Y mirad, me voy a poner la mascarilla esta de Technique. Sí, ya sé que es una mascarilla nocturna, pero la estoy usando, ya llevo pues un par de noches usándola y es súper mega hidratante. Muy hidratante, te deja un labio tan hidratado que es que me encanta. Con lo cual, para antes del maquillaje pienso que también tiene que venir muy bien. ¿Veis cómo tengo ya dos zarpazos metidos? Es muy espesa, te hidrata mucho, huele como a chuche. No es que me importe mucho, ya sabéis que los olores dulces y yo pues no somos muy amigos, pero no me importa, huele bien. Y como os digo, es súper, súper hidratante. Yo lo que hago para no contaminar, cojo una cosita de estas, nada, pongo un poquito, mirad, un poco porque cunde un montón, tan espeso que esto parece como cuando derrites un sugu. Pues eso, es exactamente el mismo aspecto, un sugu derretido. Y ahora ya sí, con mis labios hidratándose, vamos a empezar con esta paleta que no me digáis que no es bonita, me parece súper bonita. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme un poco de primer. A mí me gusta usar primer no porque tenga el párpado graso, la verdad que lo tengo seco y las sombras me aguantan todo el día, pero sí que creo que la sombra se adhiere mucho mejor, que el pigmento queda como más vivo en el párpado y a mí me gusta. Este de Technique es extremadamente barato, funciona muy bien. Ya sabéis que el mío preferido era el de Milani, pero este es más baratito y total, me hace el mismo apaño. Pues ¿para qué vamos a gastar más? ¿Para qué? ¡Tontería! Y ahora sí, vamos a acercar la cámara para que veáis mucho mejor el look. Mucho mejor así, face to face. Y lo primero que voy a hacer va a ser coger este de aquí, que es como un amarillito, y me voy a sellar todo el párpado. Vale, es como un tono vainilla, pero es un vainilla muy clarito, con lo cual es un tono que va bastante bien para sellar el párpado. Ahora voy a coger este tono de aquí, que es como un tono café con leche, y uff, es muy polvorienta. Mirad, no me ha pasado con el amarillo, pero con este sí. Mirad, solo con tocarla se deshace. Con lo cual hay que tener cuidado y, bueno, quitar muy bien el exceso, ¿veis? Porque si no nos vamos a manchar un montón. Yo por eso siempre me hago primero los ojos, ya lo sabéis. Un truco para las que tenéis el ojo, como yo, un
párpado ya caído, pues por la edad, pues o porque lo tengas caído. Hay gente que nace con el párpado caído, no hace falta que seas mayor, ¿eh? Siempre maquillarte con el ojo abierto, con el ojo mirando hacia el frente, para saber dónde estás poniendo el pigmento. Así te creas pues una falsa cuenca. Pigmenta muy bien, muy bien, muy bien. Luego lo vamos a difuminar todo, ¿vale? Confíate en el proceso. Con la misma brocha, pero le he quitado el pigmento, voy a coger la primera que hemos puesto para difuminar todos los bordes. Ahora voy a coger este de aquí y voy a dar más profundidad a la cuenca con una brocha tipo lengua de gato, pero más pequeñita. Y vuelvo con este y difumino. Ahora lo que voy a hacer va a ser limpiarme un poco lo que es el párpado móvil. Esto es opcional, si no lo quieres no lo hagas. Yo hoy me apetece hacerlo para que quede el maquillaje como más pulido. Para eso voy a coger un bastoncito de estos que venden en Primark, cuestan 1 euro, y por un lado es planito y por el otro lado tiene una puntita y van muy bien. Y cojo un poquito de primer, nada, muy poquito. Esto lo podéis hacer también con una brocha, pero a mí es que con el bastoncito como que tengo más precisión. Pues así ya habríamos limpiado todo lo que es el párpado móvil. A ver, esto es como un cat crease, pero a lo casero. A lo casero, aquí, de andar por casa. Yo soy así, me tenéis que querer. Esto es, como os digo, opcional. Si no lo queréis hacer, no hace falta que lo hagáis. Pero si realmente luego queréis poner una sombra clarita debajo y no habéis limpiado un poco lo que es el párpado móvil, igual se emborrona un poco el maquillaje, queda como un maquillaje sucio. Pero vamos, que ya os digo yo que casi nunca lo hago, también es verdad. Ahora quiero coger este rosa, es un rosa muy muy clarito, es como un rosa bebé, y me lo voy a poner con un pincel de lengüita de gato. Me lo voy a poner por todo, todo, todo el párpado móvil. Y con el que hemos usado para difuminar, vamos a difuminar todos los bordecitos, porque no quiero que quede muy marcado. La verdad que está quedando muy bien y estoy quedándome alucinada de lo bien que pigmenta esta paleta. Pigmenta muy, muy bien. Ahora quiero coger este de aquí y este lo vamos a poner aquí. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y ahora nos vamos a hacer un eyeliner difuminado con este que es el más oscuro que tiene la paleta, que es un chocolate, diríamos. Un café con leche muy, muy oscuro, con mucho café y poca leche. Y lo vamos a hacer muy pegado a las pestañas. ¿Veis cómo cambia un ojo cuando lo delineamos? Es que cambia totalmente, ¿eh? Bueno, pues ya tendríamos los ojos medio terminados, luego acabaremos la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer va a ser limpiarme todo el residuo que me haya podido caer. Es bastante polvorienta y quiero saber si ha caído mucho en realidad. Sí, ha caído bastante. Yo os recomiendo, con lo cual, que primero os hagáis los ojos. Pero bueno, yo eso os lo recomiendo siempre con cualquier paleta que uséis. Y más si no la conocéis. Si la conocéis, pues bueno, es diferente. Pero si no la conocéis porque es nueva, mejor haceros primero los ojos, porque es que si no, vas a perder mucho tiempo después en limpiarte, en volverte a reaplicar corrector. Un rollo, vamos, un rollo. Mirad si ha quedado manchado. No parecía que lo estuviese, pero sí queda manchado. Y luego el maquillaje pues no queda tan puro, no queda tan bonito. Ya que estoy aquí cerquita de vosotras, vamos a probar el jaboncito de las cejas, porque me llama mucho la atención. Yo es que estoy ya, no sé qué hacer con mi ceja, no sé qué hacer con mis cejas, porque hay días que me las veo súper bonitas, que me las maquillo súper bien, pero es que hay otros días que no puedo más, no puedo más. Me estoy pensando muy seriamente hacerme el microblading ahora cuando acabe la temporada en noviembre, hacerme el microblading, porque es que estoy ya aburrida, aburrida.
ya no sé qué hacer. Un día me las maquillo y me gusta, otro día no me gusta y no paro de comprar jaboncitos de estos de cejas. Yo qué sé, si es que no lo sé, no sé qué voy a hacer. Mirad, este es el nuevo jabón de cejas que ha sacado Essen, es el Brown Styling Subset. Y te viene el jaboncito y te viene un cepillito. Viene también con un super espejo. Vamos a quitarle la cosa esta que trae. Esto de aquí es el jaboncito. Ya sabéis cómo funciona esto. Mojamos el cepillito y peinamos. Sencillo, ¿no? A mí me gusta peinármelas hacia arriba porque una, parece que mi ojo sea mucho más grande, que tenga mucho más párpado, me hace como la mirada más abierta, más despejada, ¿veis? Me gusta mucho esta técnica de ceja espantada, la verdad. Además, como yo las tengo muy poco pobladas y las tengo muy finitas, pues en realidad quedan, mira, es que mirad la diferencia, es que parece que mi ojo haya crecido un palmo. Bueno, ahora vamos a dejar que se seque el jabón y luego ya lo que haremos será añadir los pelitos que me hagan falta, que sí, son unos cuantos. De momento me gusta, además era bastante económico, no sé si eran, no llegaba a 4 euros, así que genial. Y ahora sí, vamos a empezar con el rostro, que tengo muchas, muchísimas ganas de probar este serum que ha sacado L'Oréal, es el Serum Accord Perfect. Es un serum que nos dice que contiene un 1% de ácido hialurónico, que eso está muy muy bien, la verdad. Ya sabéis que el ácido hialurónico cuando actúa mejor es cuando se queda en tu piel, es decir, con productos que no los vas a retirar después, y me parece que tiene muy buena pinta. Es verdad que tiene muy pocos tonos, si no estoy equivocada, solo tiene 3. Yo he cogido el de medio, he cogido el tono 2-3. Fair. Yo espero que me vaya bien, no lo sé, yo espero que sí. Voy a abrirla porque todavía está cerradito. Ahora se ha puesto muy de moda todo lo que son serums con color, cremas con color, y yo estoy encantada. Encantada no, lo siguiente, porque a mí las bases de maquillaje no me gustan muy cubrientes, para nada. Me gusta que se vea a través de la piel, que quede como transparente, que te quede la piel uniforme, pero que se pueda ver a través de la base, no que te quede ahí una plasta, que es que no lo aguanto, no me gusta absolutamente nada. Es verdad que gracias a mi genética o gracias a que yo soy súper mega constante con mis rutinas y no me salto ninguna desde hace muchos, muchísimos años, o sea, yo no es que me estoy cuidando de ahora, no te lo creas, me cuido hace muchos años, pues tengo pues una piel que está bien, está bonita. ¿Qué quieres que te diga? Para 46 años que tengo, pues no está mal. Está muy bien. Y entonces a mí me gusta pues eso, algo que simplemente me dé un halo de color y no me cubra completamente. Con lo cual yo todo lo que sea serum con color, estoy encantada. Me encanta, me encanta. No me voy a aplicar ningún primer porque quiero ver realmente cómo funciona. La Core Perfect es una de mis bases favoritas, favoritísimas. Y ahora que la han sacado así, tipo serum, pues yo creo que me va a gustar. No lo sé, igual me equivoco, igual esto es un churro, pero yo pienso que me va a gustar. Me la voy a aplicar con esponjita. Ya sabéis que si queréis que su cobertura sea mayor, os la tenéis que aplicar con brocha, pero es que yo estoy acostumbrada a aplicarla con esponja. Viene con gotero. No me gusta nada las bases que vengan con gotero, pero nada, me voy a poner aquí en el dorso de la mano. Es muy fluida, muy muy fluida. ¿Huele a pintura? Yo creo que he acertado con el tono. Vamos a ver cuando la difumine. Para difuminarla voy a usar esta esponjita de Wailoa. Esta es la que es biseladita. Vale, cobertura cero, pero cero es cero, ¿eh? No la veo, es que creo que no me ha unificado ni el tono. Vamos a ponernos una segunda capa, a ver si es modulable, a ver si se puede subir un poco la cobertura. Me voy a poner así directamente, como las influencers. Bueno, pues ya tendría una segunda capa. Es modulable, ha cubierto un poquitito más, pero bueno, tampoco mucho, mucho más. El tono me parece que me queda un poco amarillo, ¿verdad? No sé, me veo como muy amarilla. Igual son las luces, pero no sé, como que me veo yo muy amarilla. Bueno, no sé, voy a seguir maquillándome y luego os digo mis conclusiones cuando ya lleve un ratito maquillada. No sé si me gusta mucho, la verdad.
Venga, vamos a darle una oportunidad. Hay que darle oportunidades a las cosas, ya lo sabéis. Ya me he puesto el corrector. Como corrector he usado este que ya os lo enseñé una vez. Es también de la Core Perfect. Es en el tono 18C y lo que pasa es que me queda demasiado claro. No lo uso mucho porque, no sé, me da la impresión de que me queda muy claro y que me queda como muy blanca la ojera y no me gusta tanto. Pero bueno, hoy he querido usarlo ya que usaba también el serum correspondiente. Digo, así usamos las dos cosas por igual. Y ahora vamos a seguir con el rostro. Para el rostro os vengo a enseñar lo que compré de Kiko, que compré el contorno 201, lo compré por vuestra culpita. Sí, sí, vosotras fuisteis las culpables. Ya sabéis que yo tengo el 200, que es este de aquí, que es como un marroncito clarito para hacer bronceado. Pero es que este, mirad la diferencia. Aún así, vosotras me dijisteis que lo comprara, que no me iba a arrepentir, que no tiene nada que ver. Quiero decir que se decís, yo no lo sé, decís que se difumina súper bien, así que yo pues me lo he comprado. Le tengo un poco de miedito, con lo cual lo que voy a hacer va a ser, primero me voy a poner muy poco. Así de cerquita me voy a hacer las cejas, me voy a hacer los pelitos que no tengo, que son bastantes. Voy a usar este lápiz de Focalure que me gusta mucho porque me queda muy bien, la verdad, es muy preciso y es un color que no tiende al rojizo y me gusta. Simplemente pues me dibujo los pelitos que no tengo. Como iluminador, ya que lo llevo todo en crema, pues voy a usar también este que tengo de Kiko. Esto es de una edición ya pasada, es de la Magical Holiday. Es en el tono 01. Bueno, esto es potentísimo. Esto hay que echarse la mínima expresión porque es súper, súper potente. Yo me voy a poner aquí un poco en la mano porque ya os digo que es súper potente. Y lo vamos a difuminar con la esponjita. Mirad qué bonito es, ¿eh? Bueno, me he puesto nada porque lo poco que me he puesto y sigue aquí en la mano. Pero mirad qué bonito es, qué luz que deja. A ver, si os gustan los iluminadores sutiles, este no es el vuestro, ya os lo digo. Pero es que es muy bonito. Claro, que es que esto lo sacaron para Navidad. ¿Os podéis imaginar?
Ya te digo yo que este y el tan famosísimo The Crash se dan la mano. Con la diferencia que a mí el The Crash me viene siempre en forma de chapapote y no hay manera de difuminarlo, y este viene súper clarito. Con lo cual, mirad qué bonito, mirad qué luz que deja. Una pasada, súper bonito. Ya para terminar, me voy a maquillar los labios con este kit de aquí, que es de Technique, que te viene el labial, te viene también el lápiz perfilador y no sé si te viene algo más, creo que no, que solo, sí, exacto, estas dos cositas, el labial y el lápiz, que eso está súper bien porque mira, así lo tienes del mismo color y encima es súper mega barato, muy barato. Vamos a ver qué tal es. Pone que es velvet, no lo pone que sea fijo, no lo sé. Primero me voy a perfilar los labios. Es muy cremoso. En verdad, perfectamente esto te sirve como labial porque es súper cremoso. Es un perfilador, pero también es como un crayón, un labial de estos como en jumbito, que bueno, de jumbo tiene poco. Es más bien finito, pero sí que te sirve. Oye, muy bien, porque además esto no te ocupa espacio en el bolso, así que genial. Y vamos a darle el toque con este. Es un rojo muy, muy bonito. Es muy sencillo de aplicar. Es como muy gustosito. Este es en el tono este de aquí. Os lo dejo por aquí. Este es el tono. Este sería el tono. Igualmente, como os digo, os lo voy a dejar todo enlazado en la caja de información. Espero acordarme de todo. Si no, me tiráis de las orejas. Que se me olvidó usar los coloretes nuevos de W7. Es que ahora los veo aquí y digo, oh, opa. Por eso vosotras no sufráis, que no pasa nada. En otro vídeo os enseño estas novedades de W7. Es que se me ha olvidado. Me lo he puesto todo en crema y se me ha olvidado. Bueno, este sería el look terminado con todos estos nuevos productos que hemos probado. Os tengo que decir un par de cosas, simplemente y muy rápido. La paletita está perfecta, me ha encantado, se difuminan muy bien, son colores muy otoñales, muy ponibles, que te sirven para lo que quieras, son todos mate, porque yo sé que hay muchas de vosotras que no os gusta el brilli brilli, porque al tener el ojo con arruguitas es verdad que se ven más las arrugas. A mí no me importa, yo brilli brilli forever, aunque tenga arrugas, no me importa, pero sí que es verdad que yo sé que hay gente pues que no le gusta por eso mismo, porque las arrugas se acentúan bastante más. Aquí tenéis una mini paleta que funciona estupendamente, que tiene muchos tonos donde te puedes hacer muchos looks, que es mate y que oye, que baratísima. Lo que voy a hacer va a ser esta semana maquillarme toda la semana con esta paleta. Os iré dejando los diferentes maquillajes que haga, ya sabéis, por Instagram. Es que es más rápido, yo ya lo siento. Aquí os dejo mi Instagram por si me quieres seguir para ver los looks que me haga. Igualmente, no os preocupéis las que no tengáis Instagram, que si subo un reel también lo subiré por aquí por YouTube para que también lo veáis. La base de maquillaje, a ver, tengo sentimientos encontrados porque queda bonita, es verdad, una vez que te has aplicado ya todos los productos en un conjunto queda bien, queda bonita. Es un serum, exactamente, se ha acoplado muy bien a mi tono de piel. Me veo mi piel, es traslúcida, es decir, no es un chapapote que te pongas en la cara, pero no sé. No me convence demasiado. ¿Qué queréis que os diga? Yo casi prefiero, si me dan a elegir, la base de maquillaje a Core Perfect. Yo así os lo digo. La voy a seguir probando esta semana, también os lo digo. Voy a probarla, voy a ver, me la voy a aplicar pues con, en vez de con esponja, con brocha, me la voy a aplicar con una prebase debajo, no lo sé. Tengo que seguir probándola porque las cosas hay que darles otras oportunidades, pero para el precio que tiene, no sé si me encanta. ¿Qué queréis que os diga? El contorno y el colorete de Kiko, súper recomendados, sobre todo el colorete. Este colorete, el 06, es una maravilla. Mirad qué bonita me ha dejado la mejilla, muy bonita. Y el contorno, pues es eso, un contorno pues para delimitar, para hacerte profundidad en el rostro. Está muy bien, se difumina muy bien, teníais toda la razón, genial, muchas gracias por habérmelo recomendado, ya sabéis que yo siempre os hago mucho caso. Está muy bien, si os gusta contornear, pues el 201, si preferís, como yo, simplemente broncear, el 200, ya está, no hay más, es que no hay más tonos, solo hay estos dos. Y ahora ya sí, la joya de este haul, lo que más me ha gustado de todo lo que os he enseñado, que sea novedad, que haya usado por primera vez,
el jabón de cejas. Es una maravilla. Me las ha dejado súper bien peinadas. Parecen soldados haciendo la instrucción. Ahí, todos los pelos bien puestos. De momento me ha gustado mucho. La tengo que probar también durante todo el día para saber qué tal funciona. Pero como primera impresión, chapó. El labial, preciosísimo, muy fácil de aplicar. Es un color muy bonito. No es fijo, ya te lo digo. Vamos a hacer la prueba del algodón, pero... pedazo beso que me acabo de marcar. Para nada es fijo, esto se te va a mover, se te va a ir, evidentemente, pero hay que reconocer que es muy bonito. Oye, qué bien me ha quedado el beso, ¿eh? Como el que poníamos en las cartitas de amor cuando éramos jovencitas. que tú también lo has hecho, que yo lo sé. Cuéntame qué te ha parecido este look, qué te han parecido estos productos, si tú ya los conocías o si tú ya los estás probando. O si por el contrario piensas, ay, pues mira, eso me interesa y lo voy a comprar. O menos mal que no lo he comprado porque menudo truño. Cuéntamelo aquí abajo que yo también lo quiero saber. Dame un buen like si te ha gustado este vídeo. Y si aún no formas parte de esta gran familia, pues yo te animo a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, porque es que aquí nos lo pasamos muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo. No me faltéis. ¡Que paso lista! ¡Chao!